Hola amigos de Mi Parche, espero que estén muy bien en el día de hoy. Hoy nos encontramos con Laura y Melanie. ¡Ah no! ¡Ahí viene! ¡Hola Melanie! ¡Hola! Ay muchachos, ¿y qué es este reblujero? Es que llegamos un poquito cogidos del día y nos tocó pues darle una medio arregladita y hacerlo así, pero quedó muy feo. Pues yo qué les diría. Melanie, pero ya que tú llegaste, ¿por qué no vamos a ver nuestro primer reportaje para conocer el tema que vamos a tratar? Hola amigos de Mi Parche, yo soy Sara Montoya y llevo unos días perdidita por aquí, pero bueno, ya estoy de vuelta. Hoy vamos a hablar sobre la familia, entonces ¿quieren ver? ¡Vamos! Bueno amigos de Mi Parche, vean dónde me tocó subir a estos caballeros. O yo soy muy grande o ellos muy chiquitos, una de las dos. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir qué piensas sobre esa palabra, ¿listo? Sí. Esa palabra, ¿está bien? Sí. ¿Qué piensas sobre la palabra familia? Que son alguien muy importante, que nos van a acompañar en las buenas y en las malas. Yo pienso que es como un grupo de personas que como, no sé, no te sé explicar. Familia, pues familia, ¿cómo te digo? Familia es un amor muy bonito, muy grande, que podemos compartir y estar unidos para siempre. Como que es un grupo de personas que se conviven entre ellos, no pelean. ¿Y con qué personas de tu familia te diviertes más? Con mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía y mis primos. ¿Y qué haces con ellos que te diviertes tanto? Cuando vamos a pasear como, digamos que a piscina, jugamos voleibol, llevamos un balón, podemos jugar micro y en las piscinas me divierto mucho con mis primas. ¡Ay, tan bueno! ¿Y quién es la persona como que te alcahuetea más? Que te ayuda a hacer travesuras? Mi papá y mi mamá. ¿Con qué personas de su familia como que se divierten más? Yo me divierto con mi hermanita, con mi papá, con mi mamá y con mi sobrino. ¿Y tú con quién? Yo con mis sobrinos y con mis hermanos. Ah, bueno, ¿y qué hacen con ellos pues que se divierten tanto? Yo juego con ellos y hago muchas cosas. Yo juego con ellos, dibujo y muchas cosas más. Ah, bueno. ¿Y quién es la persona que más les alcahuetea a ustedes que hagan travesuras con ustedes? Mi sobrino y mi hermana. ¿Y tú? Mi mamá. Óyeme, ¿y con quién te diviertes más en tu familia? Con mi papá y mi mamá. Ah, ¿y qué haces con ellos que te diviertes tanto? Mi papá conmigo juega fútbol, mi mamá me hace cosquillas. ¿Y quién es la persona en tu familia que más te alcahuetea? Pues como que te ayuda a hacer maldades y así. Nadie. Oye, ¿y tú crees que es importante amar a la familia? Sí. ¿Y por qué? Porque cuando digamos que a nosotros nos buscan para pegarnos, ellos son los que nos defienden o hablan para no pelear. Porque si no nos cuidamos entre nosotros, podríamos tener muchas peleas y todas esas cosas. Para no aporrearnos, ni nada de eso, ni pelear. ¿Y tú amas a tu familia? Mucho. ¿Y por qué es importante amarlos? Porque ellos nos ayudan a nosotros. Los padres hacen todo por nosotros, nos da el estudio y nos quieren mucho. Bueno amigos, ya vimos lo importante que es la familia en nuestra vida. Debemos amarla, respetarla y cuidarla, en especial a nuestros padres, que siempre son los que velan por nuestra seguridad y nuestro bien. Muchas gracias por ver esto. Recuerden amar a sus familias. ¡Chao! Hey, muchachos, la familia es muy buena porque... Pues sí, es
Pues a la vez tiene razón, pero no la completo. Es que sí, la familia es muy importante porque son la sangre de uno, con los que uno se mantiene, vive. Los que le enseñan a uno a hacer las primeras cosas. Ajá. También. Pues la familia debe permanecer unida para que haya mucho amor. Ajá, y en mucha los buenos, convivencia. O malos momentos. Ay, sí, familia. Muchachos. Pues tan rico acá hablando, pero yo estoy muy aburrida. ¿Por qué? Ay, no ve que la vez pasada no los pude acompañar y me hicieron una falta. Ay, o sea, nosotros también. Nos sentíamos como con un vacío. Pero le contamos qué pasó. Vea, jugamos ajedrez. Ay, pero este Marlos fue un tramposo. Mentira, yo era no, presentando mentira, y mentira. Moviendo las casillitas y yo él. Y yo, mentiroso, tramposo. Mentira, no acepto la derrota. Mentiras. No acepto la derrota. Y apuesto que ganó. Gané, pero pues, jugando sucio, claro. Sí, eso. Y le iba a hacer como una jugada ahí mal. Y cuando es que, es que esa sí es más tramposa. Juego es juego, Marlon. Sí, y ella también me movió dos veces. Mentiroso. Sí. Bueno, muchachos, pero ustedes se ve que pasaron muy bueno y jugaron y todo y yo no pude venir. Ah. Muchachos, ¿y por qué no? Y también jugamos algo. Sí, sí. Pero ¿cómo que juego? Ay, pues vea, yo tengo muchas ideas para, pues, que se pueden jugar en familia y también así nosotros acá como en grupito. Pero primero, ¿por qué no vamos a ver la pregunta sorpresa? Y a demostrar nuestros conocimientos sobre lo que sabemos de los integrantes de la familia. ¿Una madre cómo le diría al esposo de su hija? A, nuero. B, yerno. C, cuñado. Al final de mi parche lo sabrás. Muchachos, ¿y ustedes qué opinan? Pues yo creo que es la B. Porque yo también. La C es cuñado. Cuñado. Y cuñado es el hermano. Ajá. Y la sería nuero. Nuero no sería como el papá de la muchacha. Entonces sería la B, el yerno. La Ajá. Sí, yo creo, no tengo ni idea qué es nuero, pues ya, pero. Sí, creo que es la B. Yo creo también que es la B. Ajá. Bueno, muchachos, y yo ahorita que les había dicho que tenía muchos juegos, entonces les voy a decir el primero. Aprovechando que tenemos tantas cosas acá, entonces vamos a jugar a que uno de acá tiene que salir del set. Yo. Bueno, Marlon. Entonces, Laura y yo vamos a esconder uno de estos objetos. Uh-huh. Y después Marlon entra y tiene que adivinar cuál es el objeto que escondimos. Bueno, entonces. Verás, una vez yo les digo, yo tengo memoria. Pues que yo me son. ¿De pez? No, memoria acá. Me memorizo todo. Memoria fotográfica. Sí. Bueno, entonces vamos saliendo. Bien pueda. Y después yo tomo una fotito por aquí. Ay, salí, hombre, Marlon, pues. Bye. Marlon. Ya, bien pueda. Pero termina de entrar. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? El llavero de acá. Sí. Bueno, muchachos, y ya que Marlon ganó, vamos a conocer nuestro segundo reportaje. Hola, amigos de Mi Parche. Yo soy Sofía Moreno Montoya y hoy voy a hacer un juego con mis compañeros que se llama ¿Qué es contigo? Ya van a ver de qué se trata. Persona que te tuvo en su barriga. Mi madre. Mi mamá. Mi mamá. La mamá. La mamá. La mamá. Persona hombre que te cuida y se casa con la mamá. Mi padre. El papá. Mi papá. El papá. El papá. El papá. El papá.
los padres de los padres. Abuelos. Son mis abuelos. Mis abuelos. Son los papás. Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. Mis abuelos. Mis abuelos. Los hermanos de los padres. Tíos. Mis tías y mis tíos. Mis tías y mis tíos. Los tíos. Los tíos. Mis tíos. Mis tíos. Los abuelos de los padres. Bueno, allá. Mi bisabuelo. Mi bisabuelo. Los... La mamá... Tatarabuelos. Los tatarabuelos. 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 Los hijos de los tíos. Sobrinos. Primos. Ah, está en otra. Primos. Mis primos. Los primos. Los primos. Los primos. Primos. Mis primos. Los abuelos de los abuelos. Tatarabuelos. Los tatarabuelos. Los tatarabuelos. Tatarabuelos. Mi tatarabuelo. Tatarabuelo. Los hijos de los hermanos. Sobrinos. Mis sobrinos. Mis sobrinos. Los tíos. Los primos. Los primos. Primos. Tíos. Lo hicieron bien. Y otros se equivocaron, pero lo importante es amar a la familia. ¡Chao! Bueno, Melanie ya se fue. Ya se entonces, fue. Vamos a esconderlo. Vamos a esconder las cosas. A ver. Bueno, Melanie, ya. Melanie. Entra, entra. Siéntate, coja el micrófono, mira bien. A ver, falta el llavero. Ajá. Falta el pompón. Ajá. Y falta una cosita más. Un ramito de flores. ¡Ah, excelente! Bueno, eso está por aquí. Bueno, muchachos, mientras nosotros buscamos la pepita que se nos cayó, vamos a ver y yo nuestro ya la encontré. Parche creativo. Yo ya la encontré.
pues ya le hicieron ustedes dos. Sigo yo. No me la pongan tan dura. Pero no, aquí hay manilla, aquí hay manilla, aquí hay manilla. Ay, ojo, pero pues. No se la ponga fácil. No, no, es que pues, hay que ver primero. Yo como que primero miro. Abrí la foto. Chao. Salvas. Bye, chao. Menos mal, Laura sí se salió fácil, no como usted. Bueno, espere. ¡Laura! ¡Lauris! Bueno, como que al fin. Ay, sí. Ah. Ay, nos escondieron todo. Bueno, yo empiezo pues. Yo voy sacando las cosas a medida que las vaya encontrando. Falta el pompón de ahí. Falta el llavero con la cartera. Falta el cuaderno. Falta las dos manillas. ¿Y ya? ¿Qué colores? ¿Qué colores? La azul, azul y verde. Ay, podemos volver a jugar, sí. Espérate, espera que todavía falta. Y falta los dos cojines, el azul y el rosado. ¿Qué más falta? Ay, caramba. La manilla de allá. Espera, espera, yo busco mi manillito. ¿Qué más falta? Solo falta una cosa. Sí. Faltan flores. Yo ya tengo una idea si vuelvo a jugar. Es que eso es calidad. Bueno, Melanie, ahorita seguimos con otro juego, pero primero vamos a nuestro mi parche. Hola amigos, mi nombre es Ana María Corrá Tobón y mi parche es la familia y mis amigos. Yo menciono que la familia y los amigos es porque mis amigas son como unas hermanas. Porque yo comparto mucho con ellas en la escuela, en voleibol, en teatro y más cosas. Yo tengo mucha familia. Mi mamá y mi papá, que están en los buenos momentos y en los malos de mi vida. Por ejemplo, en esta foto que está en mi primera comunión. Y está mi mamita, pero en este momento no la tengo en esta foto. La familia es importante porque nos protegen, nos ayudan y yo comparto mucho con ellos. Así como las quiero tanto a mis amigas, quiero que sigamos juntas toda la vida. Ay, yo también. Amigos de mi parche, la familia no tiene que ser con la misma sangre. Por ejemplo, los amigos son como nuestros hermanos. Hay personas que nos quieren tanto que parecen como nuestros tíos o primos. Hola, Tijera. Ella es muy buena con su familia, comparte mucho, les da mucho amor con nosotras. Siento que ella nos trata como si fuéramos la hermana de ellas. ¿Cómo les cuento que ella se comporta con la familia? Súper bien, con la mamá, con la abuela, con el papá. Con nosotras se comporta súper bien. Es muy buena amiga y muy confiable para tenerla. Yo me identifico con ella porque las dos amamos mucho a la familia, porque nos gusta un deporte, porque, por ejemplo, en mi caso mío, yo comparto mucho con mi mamá y mi papá, con mis tíos y con mis abuelos. Bueno, amigos de mi parche, espero que les haya gustado sobre la familia y los amigos. Cuiden a toda su familia y amigos. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, muchachos, sigamos con el segundo juego. Vea, el segundo juego se trata de que nos vamos a desplazar
Y nos tenemos que tapar la cara con uno de los cojines, cada uno con uno de los cojines, ¿cierto? Y tenemos que hacer sonidos de animales, pero que suenen raros. Y nosotros adivinarlo. Y tenemos que adivinarlo y cuál es la persona que lo está haciendo y cuál es el animal. Ah, bueno. Entonces bueno, empezamos. Vamos, sí, hacia así. Vamos al cojín. Pero nos tapamos los ojos y damos 5 vueltas, ¿no es más duro así? Ah, sí, sí. También me faltó eso. A ver, entonces, 1. Marlon, pero por allá, está muy cerquita de mí. Por aquí. Ay. Bueno, por acá. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Tramposo, vea, no dio todas las vueltas. Tramposo, Marlon. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No, a mí me falta. Laura está haciendo como un cerdo. Usted una vaca y Marlon un cerdo también. Un cerdo también, sí. A ver, Laura gallina. No. Melanie es un pato y usted un marrano, Marlon. Laura es un pollito. No. Usted es un gallo, Marlon. Un gallo, Marlon. Bueno, Marlon, y entonces, ¿por qué no vamos a ver mi parche en la red? Cierra los ojos. Ve con los míos. Ve con los míos. Eras buena estudiante y mírate ahora. No uses la desaparición de tu padre como excusa para portarte mal. ¿Es su trabajo? ¿Sobre qué va? Su padre quería tocar las estrellas. Imaginaos que esta hormiga quiere llegar a la otra mano. La opción más rápida es ir caminando por la cuerda. Pero resulta que una línea recta no es la distancia más corta entre dos puntos si estás usando la quinta dimensión. Se escapa las reglas conocidas del tiempo y el espacio. Así que la hormiga llega a la otra mano instantáneamente. Doblando el espacio. Más bien arrugándolo. ¿Dónde estamos? Oímos un grito en el universo. Mi padre está vivo. Creemos que sí, y venimos a ayudarte a encontrarlo. Estamos buscando guerreros. Guerreros que sirvan al bien y a la luz del universo. Es broma. ¿Tengo pinta de bromista? Un poco. Pues no. Pues no. Tu padre está atrapado por una energía maligna. Excesiva para nuestra luz. Y la única que puede detenerla... eres tú. Sé una guerrera. Mi amor siempre está ahí. Que no puedas verlo. ¡Confías en mí! ¡Confío en ti! Meg. Meg. Bueno, muchachos, a mí me parece que esa película está súper buena. Sí, y para disfrutar en familia, como se trata el tema. Sí, no ve que la niña no se rinde buscando y buscando a su papá. Sí. Bueno, vamos a nuestra respuesta sorpresa. Y hablando de familia, llegó la hora de descubrir y resolver una duda. ¿Una madre cómo le diría al esposo de su hija? A, nuero. B, yerno. C, cuñado. La respuesta correcta es la B, yerno.
El papá o la mamá le dicen así a los hombres que se casan con sus hijas. Cuñado o cuñada hace referencia a los hermanos de los novios. Y nuero, en realidad, es nuera, que se dirige a las mujeres que se casan con los hijos. Es decir, los papás le dicen a ellas nueras. Si aún te es difícil reconocerlos es porque no estás familiarizado. Igual como niños no le tienen que decir a nadie yerno o nuera. Entonces, sin preocupaciones. Ay, no. Sí, yo no tenía duda en decir que era yerno. Yo sí, como no sabía, como yo no sabía bien cuál era el nuero, entonces por eso lo dudaba. Sí, yerno. Muchachos, ¿y nosotros no le vamos a dejar un mensaje a nuestras familias? Ay, sí. Bueno, entonces, ¿por qué no que cada uno diga uno? Ah, sí, va. Mi mensaje es que siempre hay que estar unidos en familia en los buenos y malos momentos. La humilla es el mismo ella. A mí también me la quita, pero otra, a ver. Bueno, y yo les mando un mensaje a mi familia, que las quiero mucho y que siempre deberíamos de estar unidos, así como lo hacemos, para que no se esparza la familia y como nos queremos tanto, el amor no nos puede separar. Saludos sí, a mi mamá. Sí. Por eso, sí, toda estoy su haciendo, familia. Ajá. Y también todos los niños que nos están viendo y las familias que se unan mucho y que si no han encontrado el amor verdadero en su familia, entonces que se unan. Bueno, y usted para que lo encuentren. Un saludo a toda mi familia. Ya. Bueno, yo le mando un saludo a mi familia en Medellín, Urabá, bueno, en todas partes donde me vean. Y que compartan mucho. Se unan más y ya. Bueno. Pero ya se nos acabó nuestro tiempo. Pero la pasamos muy buena. Ajá, aprendimos mucho y nos veremos en una próxima. ¡Chao! ¡Chao!